encuadrando un poquito estas conferencias que damos gratuitas una vez por mes, concretamente el último viernes de cada mes, están enmarcadas dentro del seminario Sigmund Freud de los viernes que la escuela viene dando desde hace 20, no, unos cuantos años. Vale. Más de 20, ¿no? Vale. Y estas conferencias forman parte de ese seminario, estamos en el tema que correspondería hoy dentro de ese seminario, pero abrimos a todos ustedes para que puedan participar y puedan mamar un poquito de lo que es el psicoanálisis y de la teoría que Freud escribió durante toda su vida. ¿Vale? Hoy nosotros vamos a tratar un tema que se llama las neuropsicosis de defensa, que es un tema de 1894, ¿vale? Es un texto que escribe en 1894 y publica en 1894. Es previo a la interpretación de los sueños, que es el texto, digamos, clave donde Freud va a definir el concepto inconsciente y se crea la teoría psicoanalítica, ¿no? en la interpretación de los sueños, ¿vale? Que es un texto de 1900. Nosotros tenemos la suerte de poder tener toda la obra de Freud y entonces este texto, las neuropsicosis de defensa, también lo vamos a enmarcar desde la construcción de la teoría, total de la teoría. Es un texto que denominamos precientífico, ¿vale? Porque es antes de la construcción, de la creación de la ciencia. Pero no porque sea precientífico es menos importante, al contrario, digo, forma parte de esa construcción que se va a ir desarrollando y que en 1900 pues Freud pone el broche con la interpretación de los sueños y describe la teoría psicoanalítica y el método y la técnica que se desprenden de esa teoría. Entonces, lo que vamos a tratar en este texto son las neuropsicosis de defensa, ¿vale? Las neuropsicosis de defensa son la histeria, la neurosis obsesiva y la paranoia, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Significa que el sujeto se va a defender de un deseo incestuoso normalmente, luego vamos a aclarar esto que significa, por medio de una neurosis o de una psicosis, ¿vale? Luego están, se vuelve a conectar, ¿no? Perdón. Luego están las neurosis en general, las vamos a agrupar en dos grupos. Esto es un esquema que yo les doy, pero que no tiene que ver exactamente con la clase, ¿vale? Están, por un lado, las neurosis de transferencia y, por otro lado, están las neurosis actuales, ¿vale? Dentro de las neurosis de transferencia están incluidas la histeria, la neurosis obsesiva y las fobias, que van a tener relación con la sexualidad infantil. Esto es un tema importante dentro de la teoría psicoanalítica y que ahora voy a explicar, ¿no? Y luego, por otro lado, están las neurosis actuales, que son la neurastenia, la neurosis de angustia y la hipocondría, que van a tener relación con la sexualidad actual del sujeto, ¿vale? Esos dos grupos de neurosis, de transferencia y actuales, ¿vale? Una de los temas que siempre se le achaca a Freud y que todo el mundo critica o señala, ¿vale? Es que habla siempre de sexualidad y en muchos casos también se le añade a esa sexualidad que él desde un principio dice que la sexualidad empieza desde la infancia, ¿vale? Pero sexualidad en psicoanálisis no tiene que ser entendido como genitalidad única y exclusivamente, ¿vale? Sexualidad para el psicoanálisis
tiene que ver con todo lo que está tocado por la palabra. Es decir, comer, estudiar, trabajar, crear, pasear, es sexual para el ser humano, ¿vale? Y esto es muy importante que lo sepamos, porque el psicoanálisis se va a ocupar de esa sexualidad, no solo de la genital. Dentro de esa sexualidad está incluida la genital, ¿vale? Pero no es solo la genital la sexualidad de la que habla el psicoanálisis. Entonces, una de las cuestiones más importantes que quiero señalar en este comienzo es que todos los síntomas que vamos a ver, que vamos a describir y las patologías que vamos a tratar, ¿no?, en el texto, no deben ser relacionadas con una degeneración mental, ¿vale? Es decir, no hay nada roto en el aparato psíquico de un paciente que tiene una neurosis obsesiva o una psicosis o una histeria, ¿vale? El aparato es siempre está perfecto. Lo que ocurre es que hay una cuestión que describe Freud en este texto y que tiene que ver con la cantidad de energía psíquica distribuida de una forma o de otra, ¿vale? Pero no hay degeneración mental, no hay nada que le falte al aparato, ¿vale?, para producir una psicosis, ¿vale? Son movimientos o desplazamientos o situaciones de las cargas de energía, ¿ok? Cualquier cosa que se les ocurra que tenga que ver con el tema, ¿no?, no todo lo que se les ocurra, la pueden decir. Es decir, que ni en la histeria, ni en la neurosis obsesiva, y ni siquiera en la psicosis, ¿vale?, hay una destrucción del aparato. En todos los casos son enfermedades tratables y curables, ¿vale? Esta es una novedad también que el psicoanálisis aporta, porque hasta este momento había enfermedades que se consideraban incurables, incluso ahora, ¿vale? Hablamos de la psicosis y parece como que es incurable, pero con el tratamiento psicoanalítico se puede tratar, y como consecuencia del tratamiento y beneficio secundario aparece la curación, que no es el objetivo del psicoanálisis, ¿vale? El psicoanálisis no se ocupa de curar, es un beneficio secundario del tratamiento. Bueno, entonces, en este texto, en el de la psiconeurosis de defensa, vamos a discriminar la histeria adquirida, las fobias o representaciones obsesivas y ciertas psicosis alucinatorias como resultado de un mecanismo psíquico de defensa, ¿vale? Y ahora vamos a ver de qué se defiende. Lo primero que vamos a trabajar es la histeria. Y Freud va a producir en este texto una modificación sobre la teoría de la histeria. Respecto a la histeria, bueno, era un tema que se trabajaba mucho en la época y hay muchos estudios, ¿no? Y hay varios autores como Janet o como Breuer, ¿no?, que quieren justificar los síntomas de la histeria a través de una disociación de la conciencia. Incluso Janet habla de que esta disociación de la conciencia, ¿vale?, como si hubiese una división de la conciencia, ¿no?, es primaria en la histeria. Y llega a señalar que se debe a una debilidad de la capacidad psíquica, como si hubiese un estrechamiento de la conciencia, ¿no? Pero no, ahora vamos a ver que Freud nos señala una modificación sobre esta teoría, ¿no? Breuer nos va a decir que es base y condición de la histeria la existencia de estados de conciencia oniriformes, ¿no?, que van a disminuir nuestra capacidad asociativa, ¿vale? Lo va a llamar como estados hipnoides, ¿no?, como si fueran estados hipnoides. Dice que la disociación es, por consecuencia, en esta segunda teoría, secundaria, ¿vale?, y adquirida, que no tiene que ver con una, como decía Janet, que sea una disociación primaria.
Esto lo voy a traer para ver cómo Freud trabaja y llega a construir lo que es la teoría, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a trabajar la histeria de defensa, que tenemos que señalar que es una histeria adquirida, ¿vale? Esto quiere decir que no hay tara hereditaria y que tampoco hay disminución degenerativa, ¿vale? Que son dos cosas que se atribuían a la histeria. Insistimos en esta cuestión de que no va a haber no hay una herencia que provoque un estado de histeria en alguien. No es porque alguien de mi familia la tuvo, yo la voy a tener, ¿vale? Y tampoco hay una disminución degenerativa, ¿vale? Son pacientes con salud psíquica hasta que en un momento llegó a su yo una experiencia, una representación o una sensación que al despertar un afecto penosísimo movieron al sujeto a decidir olvidarlos, estos acontecimientos, ¿no? O esta experiencia, o esta representación, o esta sensación. ¿Cómo surge la enfermedad? Porque al no poder resolver esta contradicción que surge entre el yo y la representación intolerable, la solución de ese sujeto es crear la histeria, o la fobia, o la neurosis obsesiva, o la psicosis. ¿Ok? ¿Se entiende? Dichas representaciones intolerables surgen siempre de la vida sexual del sujeto, ¿vale? Pero de la vida sexual no quiere decir que haya acontecido en la vida de ese sujeto un acontecimiento traumático, ¿no? Como se decía, o que haya pasado en la realidad. Simplemente con haberlo pensado o fantaseado se puede producir, ¿vale? Tengo un pensamiento intolerable que mi yo va a rechazar automáticamente y puedo crear, por ejemplo, a través del mecanismo de la conversión, una histeria, que ahora vamos a explicar cuál es ese mecanismo. ¿Quiere decir que no hace falta vivir una situación determinada para que te enfermes? No tiene que pasar en la realidad, no tengo por qué haberla vivido. La puedo haber observado o fantaseado o pensado. Entonces esa idea de que muchas personas tienen de una infancia traumática y que acarrean toda la vida esa... Es lo primero que he señalado, ¿no? Que no hay para nada un condicionamiento, porque el psicoanálisis no es... es una ciencia de efectos. Trabajamos desde el último efecto, que es la palabra, y a partir de ahí se pueden reconstruir con el trabajo psicoanalítico las causas que llevaron a ese efecto. Pero no es que sea una ciencia de causas, no piensa que porque me pasó tal cosa me va a producir una enfermedad, ¿vale? Quitamos ese condicionante, que es muy liberador y muy importante, porque entonces hay muchísimas situaciones que son transformables, ¿no? Porque si yo nazco en una situación compleja, en una familia conflictiva, con problemas, yo qué sé, de droga o de maltrato, no me tengo que convertir en un maltratador o en un drogadicto, ¿vale? ¿Está claro? Es una ciencia de efectos, ¿vale? Lo importante en psicoanálisis siempre es el siguiente paso, lo siguiente por decir, ¿vale? Siempre está en el futuro. El tiempo con que lee el psicoanálisis es el futuro anterior, ¿vale? Pero primero el futuro. Desde el futuro, desde lo que digo, desde la siguiente frase, voy construyendo hasta mi pasado. Decimos que el pasado no existe, que es una construcción, ¿vale? Y esto es una ventaja maravillosa, porque depende de lo que diga, de lo que haga, de lo que construya a partir de hoy, puedo tener una vida u otra. Un pasado u otro. Bueno, a mí me parece una maravilla, ¿no? Como... Es que claro, porque hay teorías... Te olvidas de pastillitas... Nos volvemos a hacer. ¿Cómo? Nos volvemos a hacer, ¿no? Claro, nos volvemos a hacer todo el tiempo. Este no me gusta, chao, construye otro. Ya está.
no pasa nada, ¿no? No, decía que hay teorías incluso que hablan de volver al pasado, del renacimiento, de tal, como un retroceso incluso. Sí. ¿No? Frente a un pensamiento científico que te habla de que, del futuro. Sí. O incluso sanar el pasado para sanar el presente también. Claro, vete a sanar el pasado. ¿Qué pasa? ¿Cómo sanas el pasado si el pasado no se puede volver? ¿Cómo lo haces? Bueno, pero la hipnosis, ¿ves? Freud en este momento está trabajando con la hipnosis, pero a partir de la interpretación de los sueños, Freud descarta la hipnosis como método terapéutico. Porque se da cuenta de que cualquier persona, no cualquier persona va a ser sugestionable. Digo, si yo te hipnotizo y te mando a hacer algo que tú no quieres hacer, no vas a hacer. Eso está claro. Y aparte, se da cuenta que él escribe la interpretación de los sueños y toma los sueños, porque hasta ese momento está trabajando con pacientes neuróticos, histéricos, ¿no? Y dice, bueno, una de las objeciones que se me puede achacar si sigo por esta vía es que mi teoría solamente sirve para pacientes enfermos. Entonces toma, dice, voy a tomar algo que nos pase a todos. Entonces toma los sueños. Dice, a través de los sueños voy a demostrar todo el funcionamiento del aparato psíquico. ¿Vale? Y voy a mostrar cómo una enfermedad neurótica o una psicosis, una histeria, lo que sea, cómo el aparato va tomando diferentes posiciones, ¿no? Para que se produzca esa enfermedad, ¿vale? Teóricamente, porque como hemos dicho, de esto no sabemos nada hasta que no se produce. ¿Okay? No podemos anticiparlo, llega a decir aquí, ¿no? En la psicosis, dice, todo lo que le pasa al psicótico es algo que pasa sin que él sepa nada en su conciencia. Le pasó. Es una construcción psíquica. Luego también nos dice que hay una disposición, es decir, que cualquier persona no se puede enfermar de cualquier cosa. Eso también es importante, ¿no? Es una construcción. Es que la enfermedad es una construcción. Y la salud también es una construcción. ¿Para qué lado trabajo? ¿Para dónde voy? Pero lo interesante, lo decías al principio de la clase, que no se trata de un hecho acontecido en la realidad exterior. La infancia es traumática para todos, además. Exacto. Porque te quitan la teta de mamá, que está tan calentita, y te meten una cuchara fría en la boca. Luego te separan de mamá y te mandan a la guardería. Digo, ¿qué es que? Que sí, y luego, o sea, encima aparece papá, que me viene a separar de mamá. Pues sí. Y encima le tengo que querer, y que pero le odio, y son muchas cosas. Pero que lo importante, y lo que viene dentro del psicoanálisis, es que el pasado es un relato. Es un relato, exacto. El pasado es lo que decimos del pasado, por eso no son los hechos, es lo que fue el pasado para mí. Exacto. Y eso es lo que podemos transformar en psicoanálisis. Claro, el último efecto es la palabra. Nosotros trabajamos con el paciente llega a la consulta, se tumba y empieza a hablar. Entonces desde ahí es desde donde trabaja el psicoanalista, con una escucha especializada, ¿no? Escucha todo el contenido que va, el contenido manifiesto, el discurso del paciente, que tiene un contenido manifiesto, que es lo aparente, y luego en el propio análisis, a través de la escucha del psicoanalista, se va construyendo las ideas latentes que sostienen todo ese contenido, ¿vale? Que es lo que verdaderamente es importante, ¿no? Para poder generar la transformación de ese sujeto, ¿vale? De la manera de desear de ese sujeto. Bueno, entonces, estábamos trabajando los pacientes que nos hemos arborizado. Oye, yo tengo una cuestión. Adelante. Es que esto que has planteado de que el pasado no existe me ha recordado un poco a todo el tema este del pensamiento positivo actual. Imagínate una persona que dice, mi pasado ha sido una mierda, voy a pensar en mi presente, que soy de tal manera. ¿No te da la sensación que esa persona vive fuera de la realidad?
Pues se le está yendo un poco la olla. No sé, yo creo que sí, es que el pasado, aunque claro, sea traumático, no existe, quiere decir que se puede. Forja, y es como que te sirve para no cometer los mismos errores en la actualidad, y es como que es lo que tú eres. Si yo pensara que soy lo que soy ahora, pero no tendría en cuenta lo que mi pasado, es como que quién soy. No sé, a mí me parece una rayada. Claro, porque sí, es una rayada total. Eso es una rayada, claro. Pero no es lo que estamos diciendo. Claro, no sé, yo me, es que me ha empezado. Eso es lo que claro. Tú has asociado de lo que claro, nosotros hemos lo que, dicho. Asociado, que está bien, porque es un pensamiento que está claro. Circulando y es verdad, es que es una rayada. Es, lo que ha dicho la profesora es que se transforma la manera de desear, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la sensación de que mis padres nunca me quisieron. Es una sensación. Entonces voy por la vida que me falta amor, que nadie me quiere, que no sé qué, ¿no? Entonces, si yo transformo y digo, no, pero yo estoy en una posición donde estoy reclamándole amor a todo el mundo. Estoy en posición de querer ser amado. Si yo cambio mi manera de desear y me pongo en posición de amante, voy a dar amor, voy a empezar a dar amor, a ver qué pasa, ¿no? Entonces transformo todo mi ser, ¿no? Mi ser se transforma mi futuro. En ese sentido es, ¿no? Cambiar la manera de desear. Es decir, cambiar la posición que fue forjada, como tú decías, por otra posición en el mundo. Y eso me cambia la realidad. Es en ese sentido. Lo ha dicho Alejandra, es en lo que digo. Mi pasado es lo que digo de mi pasado. Entonces cambio la frase, logro transformar la frase. No es que ahora me impongo decir otra frase diferente, es que y me la repito como hace una hora. El problema es la conciencia. El problema claro. Es que la transformación se quiere hacer desde la conciencia. Y es inconsciente. Es imposible. Es imposible. Es enloquecer más al sujeto. Porque claro. Hasta ahora tengo que estar mirando. A ver, soy bueno. No puedo decir las frases en negativo. A ver, uy, he dicho una frase en negativo. Ay, no sé qué. Estás todo el día vigilándote, ¿no? Digo, es psicotizante totalmente claro. Ese pensamiento, ¿no? O sea, eso querer transformar desde la conciencia una cosa que solo se puede transformar desde el inconsciente es un daño para el sujeto. Es un daño para el sujeto. Es imposible, ¿no? Desde la conciencia. Es imposible, pero aparte en el intento me enloquezco, ¿no? Uno cuando dice más de lo que quiere decir o de lo que cree decir, siempre. Se equivoca, dice otra cosa y no tiene control sobre lo que dice. No tiene control sobre lo que dice. Claro, el problema es tener controlado. Claro. Esa es la incertidumbre. Que es muy interesante, que no se trata tanto de transformar el pasado, sino de pensar que puede haber otro futuro claro. Para mí que el que yo imagino desde la determinación del pasado, que no me determina tanto el pasado, sino el futuro, lo que deseo ser. Me determina más eso tira más de mí que el pasado, cuando me dejo, porque si no tira más el pasado siempre. En realidad el pasado sería cambiar el pasado, transformar el pasado es transformar las frases que me determinan. Exacto. ¿No? El ejemplo porque que trabajo, mis padres no me quisieron. Bueno, claro. Pues dejar, ¿no? Que esa frase me determine es una cosa, o que me determine otra frase diferente, ya es otra vida, ¿no? O me busco otros padres que me quieran, ¿no? Me busco a Freud, que es muy amoroso. Como papá. Digo, me busco un padre más, un padre simbólico. Claro. Claro. Digo que cuando el sujeto está dispuesto a transformar su realidad. Con trabajo, con trabajo y no de una manera delirante, ¿no? Como decías tú, que es... No tengo ni dónde caerme muerto y me pienso que soy el rey de... Pues no, eso es la psicosis. Claro, porque digo, estas excitaciones o estímulos que llegan al aparato, que en el caso de la histeria, por ejemplo, no se tolera y se convierte en un síntoma físico, ¿vale? Que ese es el mecanismo de la conversión, nos pasan a todos de alguna manera, pero no todos actuamos o gestionamos psíquicamente igual, ¿vale? Entonces es importante, ¿no? Esta cuestión que estaba diciendo Alejandra, es lo que hago con lo que me pasa. Todos tenemos deseos fuera de lugar, ¿no? Obscenos, que se dicen, ¿no? Fuera de escena, ¿no? En algún momento determinado. Pero, según cómo tolero tener inconsciente, pues me va a ir de una forma o de otra. Claro. Y tener inconsciente es tolerar eso que no controlo, que escapa a mi conciencia.
Hilario, no, que no es lo mismo reprimir aquello que no tolero que renunciar. Ahora tengo que dar la clase, no voy a estar pensando, fantaseando en, yo qué sé, en la noche maravillosa que me voy a pasar, ¿no? Pero renuncio a eso, ¿no? No lo reprimo, simplemente renuncio. Ahora me toca esto. Y el efecto es diferente. Pregunta. Bueno, pregunta, hace un comentario el gato con botas, dice, es súper alentador lo del futuro anterior, ¿no? Es confiar en el propio trabajo para transformar, ¿no? Claro, es un trabajo propio que va a transformar mi realidad. ¿No? ¿Qué? Que también es un trabajo enfermar. También es un trabajo enfermar, claro, depende del trabajo que haga, ¿no? Hacia dónde está encaminado el trabajo. Bueno, pero la cuestión es que esta situación del yo que se enfrenta a, a una representación intolerable, ¿vale? Va a ser totalmente irresoluble por él, ¿vale? Él no la puede resolver, porque ni la huella, ni el afecto, ni la huella de la representación, ni el afecto pueden desaparecer una vez surgidos, ¿vale? Entonces, lo que hace es debilitar esa representación, la va a despojar del afecto, ¿vale? Y va a transformar esa excitación en inervación somática. Va a transformar la bofetada que sintió que recibía frente a un pensamiento obsceno en una parálisis facial. ¿Se entiende? La histeria tiene esta capacidad. Tengo una pequeña duda. Adelante. Es que aquí habéis hablado de la inconsciencia, pero si es algo inconsciente, para tú poder afrontarlo tienes que ser consciente de ello. Es que no sé si lo entiende lo que quiero decir. No, es que... Es que yo entiendo lo que tú quieres decir, pero no es así. Ah, vale. Las transformaciones del inconsciente se producen de manera inconsciente, tanto para el paciente como para el psicoanalista. Luego yo puedo hacer una reconstrucción del caso y suponer que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Hay que dejarse llevar. De repente se produce la transformación. Parece, a veces parece increíble, parece magia. El paciente dice, pero ¿cómo puede ser? Ya no me pasa. ¿No? Ya estaba deprimido. Ya un día ya no está deprimido. Dice, ¿cómo puede ser que me haya pasado? No me he dado cuenta. Es lo más maravilloso de psicoanálisis, que puede pasar inconsciente. Hay veces que los pacientes te preguntan, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a llegar a esto? ¿Cómo? Pero mándeme deberes. Venga y hable, asocie libremente. Ya verá cómo en el transcurso de su tratamiento va a encontrar la curación. Que ya hemos dicho que no es el fin del psicoanálisis. ¿Vale? El fin del psicoanálisis es psicoanalizar. Y en ese proceso, pues uno encuentra muchos beneficios hasta la curación. Dejando de necesitar los síntomas. Claro. Porque los síntomas son una solución. La mejor solución para ese sujeto en ese momento. Y esto es súper importante. Que parece que son, no sé, caprichos a veces. A las pacientes histéricas se las trataba de caprichosas muchas veces. Y hoy en día también, ¿eh? Digo que no son caprichos. A esa paciente le pasa eso. No tiene nada orgánico que justifique la parálisis facial. ¿Se entiende esto? No hay nada orgánico. Es un proceso, es consecuencia de un proceso psíquico. Que se resuelve el conflicto que se ha producido, ¿vale? Y se recompone totalmente. Por eso hemos dicho que no hay nada roto en el aparato. Pues si hubiera algo roto, pues no lo puedo recomponer. Bueno, entonces... ¿Qué interpreta? Pero... Dígame. ¿Que el psicoanalista qué es lo que interpreta? ¿Cómo es? ¿Cómo hace con el síntoma el psicoanalista? Lo escucha. No hace otra cosa que escucharlo. El deseo, no el síntoma. Claro. ¿Qué,
Interpreta lo que está ahí subyacente. No lo cree, entre comillas, ¿no? No es que venga el paciente y no le crea nada de lo que le cuenta, que eso también no es así, ¿no? No le cree en el sentido que el paciente quiere, ¿vale? Le crea otra posibilidad, ¿no? Con la interpretación. Se abre. Es que tú decías, no se trata de curar, sino de analizar. Entonces, no se ocupa del síntoma. Claro. Se ocupa del sujeto que hay ahí, ¿no? De toda su complejidad. El síntoma es algo más, ¿no? Sí, me acuerdo del caso aquel que nos presentaron una vez que era... no, tengo cáncer. Ah, solo eso, túmbese. Y hable. No sé si era solo eso la frase correcta que contestó el psicoanalista, pero es como que hable. Para una persona tener cáncer es, yo qué sé, no llevarse bien con el compañero de trabajo. Puede ser cualquier cosa. Digo, cualquier palabra se puede combinar con cualquier palabra. ¿Vale? Entonces, por eso el psicoanalista solo tiene que escuchar. Escuchar. No como si le estuviera contando un cuentito, escuchar desde toda la teoría, desde su formación. ¿Vale? Bueno, entonces, lo que hemos dicho es que en la histeria la representación intolerable queda hecha inofensiva por la transformación de su excitación, ¿no? De su magnitud de estímulo en... en una excitación somática, ¿vale? Por el mecanismo de la conversión. Y esta es la novedad que trae Freud, ¿vale? Que no es una disociación de la conciencia el mecanismo de la histeria, sino la conversión, ¿vale? Pero cuando no hay una actitud para la conversión, dice Freud, pues a veces se emprende para rechazar esas representaciones intolerables la separación de la misma, del afecto concomitante. Hay una separación entre la representación y el afecto, ¿vale? Entonces el afecto queda libre. ¿Y qué hace ese afecto libre? Pues se va a ligar a otra representación que nada tiene que ver con la que causó ese conflicto, ¿vale? Aparece una representación obsesiva en la conciencia ligada al afecto que es real, que es el verdadero, pero que encubren a la representación real, en este caso, que es siempre de contenido sexual. Caras de preguntas, que veo caras de preguntas. Cualquier cosa no la quedéis ahí en el tintero. A ver, la separación de representación y afecto es el mecanismo de la represión, que es la separación del afecto y la representación. Claro. Y eso va a ser igual en la histeria y en la neurosis obsesiva. Exacto. Pero lo que pasa es que con el afecto en la histeria se hace una inervación somática y entonces tengo una parálisis del brazo o una ceguera histérica, sí, o lo que quieras. Y en la neurosis obsesiva lo que hay es un desplazamiento a otra representación. Exacto. Que hace que esa representación sea hiperintensa, que se convierta en una idea obsesiva. Exacto. Eso es. Bueno, y lo que insistimos es que la fuente de la que nace este efecto siempre va a ser de contenido sexual. Que va, esa vida sexual del sujeto va a aportarnos un afecto penoso, ¿vale? Que va a ser el enlazado a la representación, ¿vale? También en estos pacientes, en los pacientes con neurosis obsesiva, hay como un esfuerzo de voluntad, ¿no? Que es la tentativa de defensa. Hay como un intento de retirar de la conciencia esa representación que no tolero. Incluso hay pacientes que lo expresan, ¿no? Normalmente. Dice, hay un paciente que dice, una vez me sucedió algo muy desagradable y me propuse con todas mis fuerzas apartarlo de mi imaginación y no pensar en ello. Por fin lo conseguí.
pero entonces surgió esto que ahora me pasa y de lo que no he conseguido librarme. ¿Vale? En sustitución aparece la representación obsesiva. Pero si por casualidad, como sabemos que la representación, siempre el afecto, es causado por una representación de contenido sexual, le llegáramos al paciente y le dijéramos esto, ¿vale? Él diría que no, que nada tiene que ver con él esa cuestión que le estamos contando, ¿vale? Que en algún momento él se pudo asustar por lo que le pasó, ¿no? Que hubo esa sensación, pero que directamente lo apartó de su conciencia, ¿vale? Y quedó transformado en una representación obsesiva todo el tiempo, que persiste, ¿no? Que insiste. Y ese es el contenido que va a aparecer en la conciencia. Perdón, ¿podéis poner un ejemplo? Sí, la va a poner. Es que yo estaba pensando lo mismo, digo, un ejemplo que se siente hecho un poco más. Es que en la clase ahí, mira, el texto hay dos ejemplos. Te pongo un ejemplo, ¿vale? Una muchacha padece reproches obsesivos, ¿vale? Se reprocha obsesivamente un montón de cuestiones. Dice, por ejemplo, cuando ve en el periódico una noticia donde se ha descubierto una falsificación o se produce un asesinato y no ha aparecido el asesino, ella directamente se llega a preguntar si es la homicida o es la que ha producido esa falsificación, ¿vale? Que esto, hasta ella misma se da cuenta de que es una incoherencia, pero no puede dejar de preguntárselo, ¿vale? Aparece ese reproche obsesivo. Dice Freud, durante algún tiempo la conciencia de su culpabilidad adquirió tan gran dominio sobre ella que llegó a ahogar su juicio crítico, llevándola a acusarse ante sus familiares y su médico de haber cometido realmente semejantes delitos. Dice, un penetrante interrogatorio descubrió el origen de su conciencia de culpabilidad. Dice, excitada por una sensación de voluptuosidad, casualmente experimentada y arrastrada por los consejos de una amiga, había comenzado a masturbarse y venía practicando la masturbación desde hace varios años atrás con plena conciencia de su falta, ¿vale? Que se reprochaba duramente, pero como de costumbre en estos casos, sin conseguir enmienda, dice. Dice, un exceso cometido al volver de un baile provocó la emergencia de la psicosis. La paciente, ¿no?, después del tratamiento, llegó a curar totalmente de esta situación. Claro, cuando se descubre, ella tiene que llegar a descubrir su propia verdad en el tratamiento. El paciente es lo que descubre, ¿vale?, en el transcurso de las sesiones. Pues ahí el afecto es la culpa, la representación a la que se desplaza son los delitos que ella lee en el periódico de los que se autoacusa, sí, y la representación que ha sido reprimida es la culpa que le da a ella la masturbación, que no quiere decir que la masturbación tenga que dar culpa, ¿eh? O sea, no es un juicio moral lo que se hace aquí. Es lo que el propio sujeto piensa del acto que está realizando. Claro, pero él sí que, claro, para ella se sí juzga. Para ella sí, no, por eso no digo, es para ella. Todo es para el sujeto que sufre la cuestión. Luego nos trae un caso de... Dice, una mujer casada que en 5 años de matrimonio solo había tenido un hijo. Se quejaba de sentir un impulso obsesivo de arrojarse por el balcón, y que a la vista de un cuchillo se apoderaba de ella el miedo de verse impulsada a cogerlo y a matar a su propio hijo. Esto es más común de lo que parece. Muy común este caso. A mis preguntas confesó que solo muy raras veces practicaba ya el comercio sexual y siempre con precauciones para evitar la concepción. Coitus interruptus o métodos de la época actual. Añadiendo que ello no le disgustaba nada, pues ella no tenía una naturaleza sexual muy activa. Dice, por mi parte, hube de manifestarle que lo cierto era que a la vista de los hombres, ella representaba, tenía representaciones eróticas, ¿vale? Y que ese hecho la había llevado a perder su confianza en sí misma. Se reprochaba estas fantasías que tenía con otros hombres.
apareciéndose como una persona degradada y capaz de todo. Esta retracción de la representación obsesiva a lo sexual alcanzó pleno éxito. Dice, la paciente confesó llorando su miseria conyugal por tanto tiempo ocultada. Y me comunicó más tarde varias representaciones penosas de carácter sexual no modificado, tales como la sensación frecuentísima de que se le entraba algo por debajo de las faldas. ¿Vale? Entonces dice Freud, el mecanismo de la transposición del afecto es propio de la gran mayoría de las fobias y de las representaciones obsesivas. Y creo que esta neurosis, que tan pronto hayamos aislada como combinadas con la histeria o con la neurastenia, no deben ser confundidas con la neurastenia, ¿vale? Que esto es una de las cosas que señala también en este texto, ¿no? Que las neurosis obsesivas... Claro. Uy, me he saltado justo el caso de la chica que necesitaba una incontinencia urinaria. Perdona, es que me está doliendo. Y la representa. Bueno, y hay una tercera forma de la neuropsicosis de defensa, que es la psicosis alucinatoria, ¿vale? Y hemos visto que en los dos casos hasta ahora examinados, la defensa contra la representación intolerable tenía efecto por medio de la disociación del afecto concomitante. Había una separación de la representación y del afecto, ¿vale? Dice, pero aún hay una defensa mucho más enérgica y eficaz, consistente el que yo en que el yo rechaza la representación intolerable conjuntamente con su afecto y se conduce como si la representación no hubiese jamás llegado a él. ¿Vale? Rechaza la representación y el afecto. Pero para llegar a ese rechazo de la representación y el afecto, tiene que renunciar a una parte de la realidad, ¿vale? Tiene que rechazar una parte o toda la realidad, ¿vale? Que esta es la complejidad de la psicosis. Hay un conflicto con la realidad, entonces rechazo directamente la realidad. Y ahora viene el ejemplo. Ahora viene el ejemplo. Una muchacha ha ofrecido a un hombre su primera inclinación amorosa y cree firmemente ser correspondida, en lo cual se equivoca. Pues si el joven frecuenta su casa, es por distintos motivos. Pronto comienza a sufrir desilusiones, ¿vale? Al principio se defiende de ellas, convirtiendo históricamente la experiencia en dolorosa. Y conserva así su fe en que el amado volverá un día y pedirá su mano. Pero a consecuencia de una conversión imperfecta y de constantes impresiones penosas, se siente desgraciada y enferma, ¿vale? Su esperanza se concentra, por último, en un determinado día en el que se va a celebrar una fiesta en su casa familiar y espera que este chico acuda. Mas el día transcurre sin que el joven acuda. Pasados todos los trenes en los que podía llegar, cae la sujeto en una locura alucinatoria. Su amor ha llegado. ¿Vale? Crea su propia realidad. Oye su voz en el jardín y baja a recibirle. A partir de ese momento vive, por espacio de 2 meses, un dichoso sueño. El joven está siempre a su lado y no la abandona ni un instante. Y todo ha vuelto a ser como antes. La histeria y la depresión de ánimo han quedado vencidas. Ya no está deprimida, no está triste, ¿vale? Durante toda la enfermedad no habla la sujeto para nada de la última época de dudas o sufrimiento. Es todo perfecto. Es feliz mientras se la deja tranquila. Y solo se exalta cuando alguna medida de sus familiares le impide realizar su lógica
consecuencia de su dichoso ensueño, ¿no? Esta psicosis, incomprensible en su tiempo, queda explicada 10 años más tarde en su análisis, ¿no?, en su tratamiento psicoanalítico. ¿Cómo? Para rechazar ese afecto y esa representación, tengo que rechazar la realidad y crear una psíquicamente, ¿no?, diferente, una realidad psíquica distinta. Pero claro, es un alucinatorio. Claro, es alucinatorio, no es real. El yo ha rechazado la representación intolerable por medio de la huida a la psicosis. ¿Ves? Una solución. El sujeto busca una solución. El yo se separa de la representación intolerable, pero esta se halla inseparablemente unida a un trozo de la realidad. Y al desligarse de ella, el yo se desliga también de la realidad, total o parcialmente. Y nos dice Freud que es un tipo muy frecuentemente utilizado dentro de la enfermedad psíquica, que dice que están llenos los manicomios de mujeres que han perdido su hijo y un tronco de gente que se cree Napoleón o... Bueno, y lo que nos dice es que estas tres formas que hemos descrito, la histeria, la neurosis obsesiva y la psicosis, a veces se pueden dar las tres en un mismo sujeto, ¿no?, en diferentes tiempos. Que las neurosis siempre, o casi siempre, son mixtas. Bueno, y él al principio del texto nos habla de que va a desplegar una idea auxiliar, ¿no?, de la cual se ha servido para la descripción de las neurosis de defensa. Dice, tal idea es la de que en las funciones psíquicas debe distinguirse algo, que es un montante de afecto de una magnitud de la excitación, que tiene todas las propiedades de una cantidad, que ya lo hemos dicho, es una cuestión de cantidad, aunque no poseamos medio alguno para medirlo, ¿vale? Algo susceptible de aumento, disminución, desplazamiento y descarga, ¿vale?, que se extiende por las huellas némicas de las representaciones como una carga eléctrica por las superficies de los cuerpos. Esta hipótesis de la teoría de la derivación por reacción puede utilizarse en el mismo sentido que los físicos utilizan la de la corriente del fluido eléctrico. De todos modos, queda por lo pronto... Hasta ahí. Que es como que va pasando... Esa cantidad se fluye por el aparato todo el tiempo, ¿vale? Se desplaza. Que es interesante lo que decías. El problema es cuando se queda aquí. Lo que decías es importante la introducción filosófica de la cuestión, en tanto que ya no deja de ser tanto una cuestión cualitativa, ¿no? Ese cerebro funciona peor, tiene la neurona rota, como tú decías. No es una cosa cualitativa, sino que es una cosa cuantitativa. Es una cuestión de, entonces, introducir la cuestión de la cantidad es lo que nos permite también otra posibilidad, ¿no? Porque en realidad el psicoanálisis lo que hace es movilizarse la libido, ¿no? Esa libido que está fijada a la enfermedad, ¿no?, queda disponible para que el sujeto pueda hacer su vida cotidiana. Es decir, hay un movimiento de cargas también. Sí. Es importante esa noción dinámica, ¿no?, de la situación, esa noción económica, de energía, de economía libidinal. Dice Paqui Robles que es siempre de contenido sexual, ¿de qué tipo? ¿De qué tipo sexual? ¿Masculino o femenino? Dice, tengo entendido que sexual para el psicoanálisis va más allá de lo genital. Es así, es un poquito de caso, claro, llevo un poco tarde. Paqui, llegaste un poquito tarde, pero al principio de la conferencia lo puedes escuchar porque queda grabado.
Pero sí, ¿no? Como hemos dicho, la sexualidad en psicoanálisis no es solo genital, ¿vale? Es todo aquello que está tocado por la palabra. ¿Alguna pregunta? Adelante, adelante, no te quedes con las ganas. Tú te veo ahí con cuestiones. ¿Qué, yo? Venga. No, yo no. Era tu compañera la que te mandaba a preguntar a ti, ¿a qué se lo decía? Ya, por si quería preguntar algo. No, todo bien, gracias. Así que en la histeria el cuerpo cede, ¿no? Hay una cosa corporal que se mete para ser el síntoma de la parálisis, eso, ¿no? Uh-huh. Se convierte esa energía psíquica, se la pone en el cuerpo. Uh-huh. Y en la neurosis obsesiva son ideas. Sí. ¿Eh? Es todo a nivel la cabeza. De pensamiento. Ajá. Y en la psicosis se fue de viaje. Claro. Se fue a otro mundo. Creó otra realidad. Es curioso porque en la psicosis siempre hay una cosa con el cuerpo, pero muy delirante, ¿no? Suele haber un delirio hipocondríaco antes del comienzo de una psicosis, ¿no? Vivo sin bazo, vivo sin, ¿no? Me acuerdo de una paciente en la urgencia del 12 de octubre que estaba en una cama y decía: pero no se dan cuenta que estoy muerta, pero entiérrenme, pero voy a oler, pero, ¿no? Esa negación total del cuerpo, o sea, es como, no tengo órganos, no tengo lengua, no tengo garganta, ¿no? Es como, hay algo con el cuerpo, pero claro, con un cuerpo que no es el cuerpo real, como la histeria, ¿no? Ese cuerpo que se paraliza. Sí, una preguntita, estábamos hablando... El cuerpo siempre es pulsional. Sí. ¿Estábamos hablando? Ah, sí. Estábamos hablando de las neurosis actuales, ¿no? Y de la neurosis de transferencia, de esas nos ha hablado, ¿no? Hemos dicho, hemos hablado, la fobia, claro, la fobia, la neurosis obsesiva. Exacto. Ah, la neurosis de transferencia. Sí, eso sí. Que tienen que ver con la sexualidad infantil. Y las neurosis actuales con la sexualidad actual. La neurastenia, la hipocondría. La neurosis de angustia. Unas con relato, las primeras, ¿no? Claro, porque... Las otras... Sin relato. Sin relato. Las actuales. Claro. No tienen historia. Las de transferencia tienen una historia, ¿no? Tiene de la sexualidad infantil. Tiene claro. Todo un recorrido. Tiene toda una historia de deseos detrás. Decimos que en las neurosis actuales no hay mecanismos psíquicos. Es como... le pasa en el cuerpo directamente, ¿no? No hay... hace una úlcera, por ejemplo. O cree que está enfermo todo el tiempo. Y del neurasténico es el que no tolera ninguna excitación psíquica. Todo va por vía somática. O sea que se masturba todo el tiempo. Cualquier excitación psíquica la transforma en culpa. En culpa. En culpa. Adelante, que querías preguntar. Yo tengo una duda acerca del psicoanálisis, porque, por ejemplo, imagina que... Una duda acerca del psicoanálisis. O sea, imagina que acerca que lo que tú estás reprimiendo y lo que mandas al psicoanálisis, por ejemplo, es atracción sexual hacia tu hijo, ¿no? Entonces, lo que hace el psicoanálisis es que seas tú consciente de eso para poder sanarlo. Pero entonces yo no sé si hasta qué punto eso es bueno. Porque si tú realmente eres consciente, eso es... no sé...
Lo planteado como lo planteas, claro, no tiene buena pinta. Claro, porque a ver, si no, o sea, al final eso se acaba descargando, de sustituyéndolo por otras formas. Entonces igual esas formas son más positivo que admitir que realmente sientes esa atracción. O sea, no lo sé, yo no tengo ni idea. Claro, el problema es que el paciente llega porque padece, porque sufre, si no, no llegaría nunca a la consulta, ¿no? O muy difícil. Quiero decir, hay pacientes que vienen porque quieren crecer, quieren ser mejor en lo que hacen, pero es lo más raro, desgraciadamente. Entonces, si el paciente viene porque padece, es que ha hecho un síntoma para negar todo eso que le pasa. Y a lo mejor es un síntoma muy grave, es un síntoma que le inhabilita para trabajar, que le inhabilita. Entonces ese es el problema, porque si no hubiera síntoma, nosotros no me tengo que dar. Quiero decir, cada uno puede desear lo que quiera, pero el problema es que hacen síntomas muy incapacitantes. Por eso hay que resolver la situación. Pero entonces, cuando eres consciente de algo tan grave... Pero ese es el problema. Yeah, el problema es pensar que es algo tan grave. Son cosas que pueden pasar por la cabeza de cualquier humano en una situación y que no hay que asustarse de eso, porque el problema de escandalizarse de eso es lo que te lleva a enfermar, ¿no? Dices, ¡qué horror! ¿Cómo he podido tener deseos por mi hijo, o por mi papá, o por mi mamá? Nosotros recibimos a mucha gente cuando hubo el accidente el atentado del 11M. Mucha gente, o sea, como en los medios de comunicación te decían todo el tiempo que tenías que estar enfermo y tener estos síntomas y no sé qué, o sea, mucha gente que se sentía bien decía, pero es que, ¿no? Yo no, ¿cómo puedo sentirme bien habiendo tenido uno que se me moría ahí al lado? Otro? La alegría de estar vivo, ¿no? Y no podían, se sentían culpables de estar vivos, ¿no? Por ejemplo. Quiero decir que son cosas humanas las que nos pasan. Y lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, no es tan... Es un pensamiento, no pasa nada. Igual que vino, se fue. Pero si yo me escandalizo y digo, ¡qué horror! ¿Cómo he podido pensar esto? Ahí es el camino para empezar a enfermarme. Cuando hago un juicio moral sobre lo que he pensado, ¿no? Y pongo todo mi ser para negar que yo he pensado eso y que eso es una cosa horrible. ¿No? Claro, pero además es que no se trata de hacer consciente lo inconsciente. Claro, dice Paqui, que pensarlo no es hacerlo. Exacto, eso es súper importante, ¿no? Diferenciar la realidad psíquica de la realidad material, ¿no? Claro, y que a lo mejor, digamos, no es algo que sientes, que la madre, por ejemplo, que venga a consulta, sienta que desea al hijo, digamos, ¿no? O alguna situación de eso, sino que es una lectura del psicoanalista, ¿no? Una lectura, digamos, que dice, en esta situación... parece que te estás pasando un poco, ¿no? Pero no quiere decir que realmente pase eso, ¿no? Ahí lee como si pues esa relación de más no, realmente no tiene que ver, no corresponde. Es que la madre tiene que desear al hijo. Es que si no, vive. Si no hay deseo de la madre, pero no es el deseo genital, es el deseo de vivir que le tiene que transmitir la madre a ese ser tan indefenso, tan chiquitito, ¿no? Tan insuficiente. Ese es el deseo, deseo de vivir lo que se transmite ahí, que es lo que le salva la vida. Hay que desear, que no es malo desear, pero desear no es genital, no es que me lo voy a comer al bebé y lo voy a matar. Claro, ¿no? Eso ya son perversiones patológicas. Pero hay que desear, ¿no? Es el motor que hace que el otro viva. Que todo lo que piensa un humano está dentro de lo humano. Todo pensamiento está dentro de lo humano. Y pues digo, hay que tomarlo como un sueño, como si hubiera soñado. No pasa nada, es un pensamiento. Qué curioso. Claro, porque digo, es cuando le doy, bueno, hay muchos pacientes, vosotros lo sabes, ¿no? Que tienen una fantasía y hacen una enfermedad sobre esa fantasía cuando no. Sí. ¿No? Empieza ahí, la enfermedad empieza en lo que fantasearon y no pueden tolerar haber fantaseado. Claro, además la fantasía ya está deformada, ya, ¿no? Ya es todo, es como el sí. Es una producción. Ya es una producción. Ya no es eso lo que me pasa. Claro, tampoco es eso.
Bueno, que es hacer las cosas un poco más complejas porque la realidad psíquica es muy compleja. Entonces, cuando nos la quieren vender, una teoría facilita, que se entiende todo a la primera y que todo, pues eso no es así. Eso, el ser humano no puede ser así. Somos seres hipercomplejos. Entonces, la teoría que da cuenta de nuestra realidad psíquica tiene que ser una teoría compleja, no puede ser una teoría facilita, masticadita y que todo es fácil. Y que, entonces lo que tengo que hacer es transformar lo inconsciente en consciente y ya está. Claro, no. Fíjate, somos capaces de amar al que nos trata mal y de odiar al que nos trata fenomenal. ¿Por qué no digas que somos complejos? Y habitual. En ese pasaje, cuando llega a ser un conocimiento, es un conocimiento totalmente transformado, trastornado, no es lo que yo estaba en el principio, ¿no? Claro, esto se entiende muy bien cuando uno lee la interpretación de los sueños, ¿no?, de Freud. El sueño manifiesto, el sueño que cuento, no tiene nada que ver con los deseos que están en juego en ese sueño. Pero lo mismo pasa cuando hablo. Lo que cuento no tiene nada que ver con lo que estoy deseando, ¿no? Eso es un trabajo de interpretación el que hay que hacer para llegar a esa cuestión. Claro, es una pregunta por el deseo, ¿no? ¿Qué desea ese sujeto que se ha metido en ese lío de enfermarse de esa manera, ¿no? Claro, pero me parece que lo que no se entiende bien es eso, ¿qué es el deseo? Es el deseo de ser. Es inconsciente de ser un humano, no de la genitalidad, lo despejamos. La genitalidad no tiene nada que ver con la genitalidad. Es otra ilusión, igual que todas las demás ilusiones, es otra producción, lo que digo de mis relaciones genitales, además, que nunca coincide con cómo son, lo que digo de ellas, además, ¿no? Pero sí, sexuales en el sentido del complejo de Edipo, que es la máquina por la que atravesamos y que nos hace humanos, que son las primeras figuras que tenemos que amar para ser y que tenemos que desear para ser humanos, ¿no? Entonces dicen, qué horror desear a la madre. Es que es la única manera de pasar a la humanidad, porque es la que al mirar a otro lado nos hace mirar al mundo. Nosotros estamos ahí con la madre como si la madre fuera el mundo, ¿no?, de bebitos. ¿No? Y la madre la mamá se termina el mundo, ya no hay más mundo. Entonces ella desvía un poquito la mirada y mira a papá. Entonces ya nos abre, el mundo es más grande, hay dos personas ahora en el mundo, no hay una sola. ¿No? Es así, entonces digo que eso es lo que decimos sexual, ¿no? Es esa máquina que te hace hombre, que te hace entrar en el mundo. Entonces primero tienes que pasar por un deseo que está muy pegado a los padres, ¿no? Que es muy edípico. Primero, ahí aprendo el amor, ahí aprendo el deseo, y luego tengo que salir al mundo, tengo que dar el otro paso, ¿no? Claro, se ve mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Tú eres para mí y yo soy para ti. No hay mundo, ¿vale? Estoy en la relación con mamá. El amor está ahí y la hostilidad, el odio. Claro. Las dos cosas se adquieren ahí en ese pasaje, ¿no? Es el amor y es el odio. Claro, porque no sabes lo que pasa cuando yo me entero que mi madre se va con mi padre. Bueno. Ahí vamos, lo quiero matar. Ahí surge el odio. Cuando me abandona el objeto que más amo y cómo te vas con otro. Tenemos una pregunta por ahí. Bueno, son un poco dos cosas. Vale. Una, bueno, respecto a la complejidad de la psique, que yo también lo comparto, pero también yo luego veo el punto contrario, ¿no? Que hay gente muy sencilla, no sé qué relación hay. O sea, yo veo gente que, o a lo mejor le puedo poner otro nombre, que es muy funcional. Yo utilizo la palabra funcional porque en mi entorno hay gente que yo la veo como menos rayada, por decir así. Entonces, bueno, es una reflexión un poco a lo mejor ridícula. Y la otra es, ¿qué relación hay entre aprendizaje, personalidad inconsciente? Es decir, ¿cuánto de muchas de las cosas que pueden pasarnos o no tiene que ver también con, a lo mejor, malos aprendizajes? No sé si me explico con lo de aprendizaje. Sí. Si yo, por ejemplo, en mi casa lo que he visto es que mi padre maltrata a mi madre, yo aprendo una forma de funcionar en el mundo, quizá hacia como muy relacionada con la violencia, eso que tiene que ver luego con si desarrollo fobias, neurosis, no sé si me estoy explicando con la segunda pregunta. Yo quería decir solo una cosa, que complejo no es igual que complicado. Claro. Complejo es que hay muchos factores en juego, muchos determinantes. Complicado es lo que tú dices, una persona complicada o una persona más que es sencilla, como tú dices, ¿no? Que se las arregla mejor con la realidad. Eso no, eso está fenomenal, arreglárselas bien con la realidad. Digo que nadie se mete con eso. Pero que complejo y complicado son dos conceptos diferentes, ¿no?
Complejo es simplemente que es multi, ¿no? que hay muchos factores en juego que están produciendo esa realidad. Claro, pero además esos factores en juego están en la complejidad, ¿no? O la simpleza, ¿no? Claro, exacto. Son los mismos. Lo que pasa es cómo cada uno se maneja con esas cuestiones, ¿no? Lo que decíamos antes es que ante una misma situación no todo el mundo enferma, ¿no? Mm. Yo estaba pensando eso para responderle a la segunda pregunta, ¿no? Que ante una situación que yo veo, yo puedo copiar eso, aprender eso, o justamente hacer una reacción. Claro, pero eso tiene que ver con tu mente psíquica, quiero decir, algo que tiene que ver contigo mismo, no sé cómo explicarme, ¿no? Sí, es que hay gente que es capaz de eso, de aprender de un error, y gente que lo reproduce constantemente, sí, claro, el mismo. Claro, es algo más que tiene que ver con el individuo, ¿no? Es uno el que lo hace. ¿Qué hago yo con eso que me pasa en el exterior? Claro, esa es la cuestión, porque si no, nos pasamos todo el día tirando balones fuera, ¿no? Echando la culpa a mi papá, a mi mamá, a mi novio, a no sé quién, de lo que me pasa a mí, o a mi jefe, o a mi compañero. Y así que no es con la realidad que y así no se resuelve. Se quiere quedar, ¿no? Porque claro. Mi papá me maltrataba, pero tenía un maestro o una maestra que me trataba bien, ¿no? Yo me quedo con, ¿no? Digo que uno puede aprender muchas cosas, o puede ver que existen realidades diferentes a la que está viviendo en su casa, por ejemplo, ¿no? Porque claro, si fuera así, pues todos los hijos de maltratadores serían maltratadores también. Claro. Y habrá a lo mejor alguno que lo sea, por un motivo que sea, pero ¿no? Otro hermano no, otra hermana no, ¿no? ¿Tienes? La decisión del sujeto, la decisión en el sentido que hace con eso que le pasa, ¿no? Claro. Puede hacer. No solo maltratadores, tío, estaba pensando que no todos los hijos de policías se hacen policías, precisamente. Lo veo más claro, ¿no? Entonces, digo, no por policías, ¿no? Quiero decir que uno puede aprender en relación a su propio deseo. Claro, pero es verdad que a veces el drama es que se repite la historia familiar, ¿no? Eso. Entonces ahí, para dejar de repetir la historia familiar, llegan muchas personas al análisis, ¿no? Oye, claro. ¿Por qué siempre me pasa esto? ¿Que siempre me hago traicionar? O sea, hago toda la peliculita. Claro. Pero para llegar a esa frase de porque también a veces querer evitar ser como él me lleva directamente a ser como él. Entonces, bueno, en estos casos y en todos, mejor psicoanalizarse. Es que un factor muy importante es el querer cambiar, que es una motivación que lleva al paciente a pedir ayuda. Hay un chiste que dice, ¿cuántos psicólogos hace falta para cambiar una bombilla? Depende si la bombilla quiere cambiar. Es decir, que... Y la bombilla es un humano, ya no te cuento. Claro. Digo que siempre va, pero siempre va, pero sin pensar que va a ser fácil, siempre va a haber resistencias. Aunque sí, tú vayas sí, queriendo curarte, claro, ¿no? Sí. Hay algo en ti que se va a resistir a la curación. Claro, yo pero tarde... si al principio ya falta el deseo de, no llegas, de cambiar, no llegas. Tampoco con un esfuerzo y... No, lo que pasa es que si llega hasta ti, hasta la claro. consulta, diga lo que aunque diga, diga lo que diga y aunque ponga algo quiere. Yo no vengo, no vengo a no quiero venir a hablar contigo, esto me pasa una tontería, esto no sé qué, ya está hablando. Yo vengo por mi pareja, yo vengo porque me ha traído mi mamá. Ya estás aquí. El problema viene cuando la gente lo deja medias, cuando empieza a ver, o sea, yo lo que veo mucho, ¿no? Es que la gente sí que puede tener ese inicio, pues. Yo en mi caso personal siempre lo veo por la palabra que yo la uso porque a mí me sirve para entenderlo, ¿no? Algo no me ayuda a estar en la realidad o me genera problema en mi vida cotidiana, por eso voy. El tema es que cuando empiezo a rascar lo dejo. No sé si me explico. Cuando el terapeuta... No, te quieres ver. Eso es. Cuando tú ya quieres... Cuando realmente lo que te pasa te va a implicar mucho esfuerzo cambiar lo que ha dicho la compañera, ¿no? No te va pero a dar una solución fácil. Eso es ilusorio. Eso es ilusorio. No te cuesta ningún esfuerzo cambiar. Vas y hablas. Pero si uno creyera que es así... Las palabras son las que te van transformando. Hacen todo el trabajo. Si uno llegara a creer que es así, dice... Pues yo voy. Claro. Porque no hay que hacer ningún esfuerzo. Es que yo no me quiero enfrentar a esto. Es que no quiero saber nada. Es que... Pero si es que no... Hombre, pero tú no sabemos si te va a pasar. Pero tú te escuchas lo que dices. O sea, quiero decir... Que yo, por ejemplo, he pasado un proceso terapéutico y yo me he escuchado lo que he dicho y lo que he dicho no me ha gustado. Ya, pero solamente te escuchas cuando estás en la consulta. Bueno, y luego también. Bueno, pero lo que te dicen luego ya no es...
o ya, te, ya o te es resuena también. Ilusorio. Ahora, ¿por qué te tendría que gustar? Porque pero no es la relación. No es fácil. Es la relación. Lo bueno y lo malo está, ¿eh? ¿Cómo? Que en uno está lo bueno y está lo malo. Está la vida y está la muerte. Claro, pero lo que te hace más infeliz este es la muerte, y... no la vida, a lo mejor. Bueno, ¿no? Pero digo, está el amor y el odio. ¿Por qué te tiene que no gustar? Es así. Mira, gracias a que morimos, podemos gozar, ¿vale? Y podemos ser felices. Gracias a que somos mortales. Bueno, gracias a que somos mortales. Sí, claro, pero también es creerse que lo que dice uno tiene que ver con la realidad psíquica. Pero es como, es que es igual que el sueño, claro. Lo que decíamos antes, ¿no? Lo soñado, el sueño en sí no tiene que ver con la cuestión inconsciente, pues igual todo lo que digo está deformado, no tiene, no es la realidad inconsciente justo lo que estoy diciendo, está en relación a otra cosa, tolerar eso, ¿no? O sea, diferenciarlo, porque también hay gente que sufre por los sueños, ¿no? He soñado que... He matado a mi no sé qué, ¿no? Y ya se cree que lo tiene que hacer. Exacto, cuando en realidad a lo mejor es un sueño erótico, no sabemos, claro. ¿No? Yo creo que también el psicoanálisis lo que permite es cambiar la relación que uno tiene consigo mismo, ¿no? Esa cosa de llevarse mal con uno, de no gustarle, ¿no? De no gustarle a uno algunas cosas de uno, ¿no? Eso también se transforma en análisis. Estamos ya, que nos tenemos que ir, ¿eh? Y hay otra pregunta. Si hay una pregunta, de joven. Sí, pero nos hemos pasado 15 minutos de ya. Una última pregunta. ¿Qué relación hay entre psicoanálisis y cultura? Y cultura como estos valores que te determinan en la sociedad. ¿Se ven en algunas sociedades más afectadas por este tipo de trastornos? O sea, si se han hecho diferentes estudios en sociedades africanas o asiáticas, ¿hay distintos tipos de neurosis o de trastornos psicoanalíticos? El ser humano es ser humano aquí en África y en la Conchinchina. Pero no dependerá mucho de tu pero ves, ya estamos opción. Creyendo que es el ambiente, lo que me condiciona, los recursos, ¿no? El psiquismo es siempre el mismo. Digo, la descripción del aparato psíquico, luego cada uno construye su realidad psíquica. Pero el cómo se modifica dependiendo de la cosmovisión de cierta sociedad no te hará más susceptible a distintos tipos de trastornos. Si hay una disposición susceptible en ti, puede ser. Es verdad que influye en cierta manera, pero sobre el mismo aparato, ¿no? Por ejemplo, en las sociedades orientales, que está muy mal vista la expresión de los afectos, pero porque está sobredeterminado por el lenguaje, no tanto por... por ejemplo, para decir que están tristes dicen me duele el estómago, ¿no? Las frases son porque no pueden decir que están tristes. Entonces sí es verdad que hay más tendencia a la conversión, pero está apoyada en el lenguaje, ¿no? En que el lenguaje dice que en vez de estar triste tengo que decir que me duele el estómago porque los sentimientos no se pueden hablar, ¿no? Entonces digo que, pero todo, lo que nos determina realmente es el lenguaje, no tanto, claro. No tanto que sea una cultura o que sea otra cultura. Bueno, perdón, tenemos que cortar, porque ahora empezamos un recital de poesía, que están todos invitados, sobre la obra de Leopoldo de Luis. Y el día 23 de noviembre es la siguiente conferencia abierta, que la dará Alejandra Menasa, y que es sobre el chiste y su relación con el inconsciente. Adiós.